haces? Para que se vea todo el tronco aquí, ¿no? Órale, te ves bien mala, ¿eh? Bien malosa. Así es, amigos. Ya llegamos al Carmen. Vamos al Parque Nacional del Convento del Carmen. Nada más que el taxi nos dejó a 500 metros. Y hay que caminar. Ahorita intentamos cruzar por una vereda, por un camino, pero ¿qué había, asistente? Había un perro Rottweiler, entonces preferimos un Rottweiler, amigo. No meternos en problemas y decidimos caminar un poco más. Pues caminamos, ¿qué serán? ¿Unos 5 minutos? Sí, más o menos. 5 minutitos y ya llegamos a la entrada. Parque Nacional Desierto del Carmen. Se ve muy bonito, todo muy verde, ¿eh? Hay un aroma de verdad espectacular. Vamos a llenar nuestros pulmoncitos de este aire puro, amigos, y hacer senderismo, que es algo que verdaderamente nos encanta. El primer punto que encontramos es esto que se ve, pues, uy, algo escalofriante, el cementerio, amigos. Me parece que aquí hay un convento de monjes aún activo y pues supongo que ahí descansarán eternamente sus compañeros. Mi asistente está empezando con una práctica que se llama observación de aves. ¿Cuántas llevas, asistente? ¿Esa que se escucha qué será? No sé, pero... Así la estoy llamando. La estás llamando porque no se parece absolutamente el sonido que estás haciendo con el que estás. Ay, qué grosera. Un buen observador de aves debe de saber qué sonidos hacen, pues, cada ave en particular, cómo trinan específicamente. Vean este arbolito, yo creo que pues tiene poco que lo plantaron. ¿Qué te gusta? ¿Unos 2 años, Asís? ¿Sí? Pero vean, está pequeñito y se ve muy, muy tierno, ¿eh? Allá hay otro más pequeñín, pero vean, este yo creo que ya es como mediano, pero llegan a crecer hasta como lo que estamos viendo este de acá. Vean nada más qué hermosura, amigos. Sí, así es. Qué bonita construcción, ¿eh? Se ve padrísima. Si gustas... Está cerrado. ¿Será un estanquillo? ¿Quién? ¿Será un estanquillo? ¿Qué te pasó ahora? Se me están metiendo las hierbas en los pies. No me estés aventando ni nada, ni de nada. Mira, que había otro camino. Ah, chinga. ¿Sí, no? Sí. No manches, así no nos vayamos a perder. Oye. ¿Qué? Les hago un atento llamado a estos monjes. Que pongan señalamientos, por favor, porque uno está perdido. No sabe para dónde. Ay, ¿qué? Una avispa. No sabe uno para dónde caminar. Oye. ¿Qué pasó? ¿Por qué me aventaste eso? No te aventé nada. ¿Te cayó algo? Sí. No vi, ¿qué era? No, fíjate que sí. ¿Qué era? Casi muero. Pero pasó por tus piernas. Pues sí. Te hizo un caño. Ah, llegamos a otra cañada que se ve sensacional. No es transmitible en video, pero está hermoso. Ay. Ya llevamos caminando como unos 40 minutos, yo creo. Y de verdad que cada centímetro recorrido nos encontramos algo sorprendente. Plantas raras. En las copas de los árboles hay como sábilas. Sí, de verdad que está muy... muy pedagógica incluso. Vean esta caminata. Quién sabe, este tipo de plantitas se me hacen medio raras. ¿Será que nosotros venimos desde allá donde se ve el pueblo? Ay, se me dice que sí, ya tenemos mucho caminando. Y el aire, mira, escucha. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué delicia! Ya se empieza a poner un poquito más empinada la subida. Pero vean este balcón, amigos. ¡Wow!
Qué impresionante, de verdad tenemos unas vistas privilegiadas. Ay, vamos a tomar unas fotos. Pasamos el balcón de las águilas y vimos una, ¿verdad, Asís? Sí. Pasó rapidísimo. Bien velocísimo. La chava de las frutas. Estabas comprando las frutas y se ve bien riquísimo, bien sabrosísimo. Y se estaba burlando de mí. Bueno, hay unas banquitas. Tachezote para esto. Basura, amigos, qué lamentable. Ahorita vamos a... Hemos tratado de buscar una bolsa para recolectar la basura, pero no hemos encontrado. ¿Qué onda? ¿Descansamos o qué haces? ¿O seguimos? Bueno, descansamos. Vean esto. Sí, con esta vista, mira nada más. Pero mira, aquí se vienen a echar copa y eso. No, ten cuidado, si no, ¿cómo te bajo de aquí, asistente? Yo aquí te dejo. No, qué hermosura, hermosura. Sí, claro, sin duda. Sí, sin duda, sí. Aparte ya no aguanto los chamorros desde ayer. Ahora sí hemos hecho ejercicio y hemos expiado nuestras culpas como para un año. ¿Sí o no? ¡Aneta! Sigamos explorando, amigos. Me gusta mucho explorar. Mira. ¿Qué me pasó? Ay. Esta palomita quiere salir en mi video. Esta mariposita, perdón. Y aquí hay que tener cuidado, ya son como más piedritas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Vean esto. No, hombre, aquí se van a poder hacer unas fotos. Mira, Asís, para hacerte unas fotos ahí. Rayada la cebra, ¿eh? ¿Qué onda con esa vista? Bueno, con mucho cuidado, Asís, por favor, porque yo vengo grabando. O si quieres, espérame y ahorita voy por ti. ¿Sí puedes? Ok. Nada más. Hasta aquí, amigos. Ya me caí. Ten cuidado, te estoy diciendo que tengas cuidado. Caramba. Vean esto. Nada más hasta aquí me voy a poner, amigos. Vean, qué chulada. Wow. Toda esta maravilla natural. Les exhortamos, amigos, a no tirar basura cuando vengan aquí. Conservemos limpio esta maravilla. De verdad que es horrible ver la basura. Vean, plástico, vasos. Y mucho menos hacer fogatas. Un servidor se echa de vez en vez su smoky, su tabaquín, ¿verdad? Pero aquí no, por supuesto que no lo haría. Luego por eso son los incendios forestales. No te pongas ahí. Llegamos a un segundo mirador aquí en la zona de las bancas. Vean nada más qué fotos se van a llevar a casa, amigos. Yo estoy haciendo las propias. ¡Wow! Aquí. Ok, vamos a hacer otra. ¡Ay! Y ya vamos muy bien en nuestra observación de aves, ¿verdad? Que yo también una... Ah, sí. Estuve haciendo observación de aves, amigos. ¿Aquí da el váguido? ¿Qué dices, así? Sí, aquí. Sí, sí está el barrancote. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Nosotros muchas veces, no sé... Ah, desde aquí se ve la carretera. Que vamos por esas carreteras, por esos caminos. Y nunca nos detenemos a pensar qué habrá en todas estas montañas, en todos estos cerros. Y esto es justamente lo que les estamos presentando. Es lo que hay, amigos. Una maravillosidad, tremendosidad, espectacularosidad. ¿Cómo ves, Asís? Ponte aquí para que tome unas fotos. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Esas está... fotos de tus pies quedaron bien? Sí, bien padres. Quedaron... Sí, bien padres. Exacto. Pero... Ponte aquí donde no te dé la sombra. Para... Estar... Digo, que te dé la sombra. Para el que... estar en contacto realmente con la naturaleza. Jesús me decía, quítate los zapatos y camina sobre las hojas y siente el contacto realmente con la tierra. Y eso yo decía, ay, no, es que me van a picar las arañas. Uh-huh. Porque de verdad, o sea, paso que das, creo que cada dos pasos hay arañitas así.
Entonces yo dije, ay, no, me da miedo, pero me atreví. Y se va a decir usted, ay, qué atrevida, ¿no? Pero me atreví y de verdad es una experiencia riquísima. Haces totalmente un contacto con la naturaleza increíble y me encantó. Pues ya vamos de regreso, amigos, ya estamos en... Me parece que este era el exconvento. Ya arriba donde encontramos las bancas, nos dijeron ahorita unas personas muy lindas que venían con su maderita para poner a cocinar sus alimentos, para bañarse, etc. Nos dijeron que justamente ahí en las bancas termina el recorrido, el paseo, y más para allá, incluso ya es propiedad privada. Ay, sí, la verdad esperábamos encontrar algo distinto, pero esto fue maravilloso, de verdad que un recorrido, vean esto. Aparte de encontrarse con estas bellezas arquitectónicas antiquísimas es pues muy muy gratificante. Veníamos por acá, ¿verdad, Asís? No encontramos bolsas para llevarnos basura, pero vean lo que encontró esta muchacha. ¿Qué vas a hacer con esto? Platícales. Es que yo tengo como que obsesión por tener como padre el jardín. Tienes, entonces, el gusto, más bien no es una obsesión, tienes, bueno, el gusto, ¿no? Tengo el gusto por tener así como que mi jardincito así muy mono. Entonces, ajá, pinto mis macetas de los colores que yo quiera decir. Y esto se me ocurre como para pintarlo de diferentes colores y clavarlos en las macetas. Entonces, ándale, qué padre estas pinitas, como ¿no? que, ajá. Como que siento que se me van a ver espectaculares. Pues ha de ser que sí. Y aparte, pues es que tienes ese ingenio, ¿no? Esa curiosidad, sí, para poder adornar las cosas de tu jardín. Qué bonito, pues, qué bonito. Qué y bonito, pues hay que andar cargándolas, ¿no? Como, pues sí. Y ya Jesús lleva un buen en su bolsa. Cállate, me van a acusar de saqueo forestal. Salimos del Parque Nacional, amigos. Y ahora llegamos al Santo Desierto del Carmen. Lugar de silencio y oración, orden de carmelitas descalzos. Así saliendo del Parque Nacional, hay un área de comida, de antojitos. ¡Wow! Mira cómo se ve, Asís. Se ve maravilloso, ¿eh? Hay que hablar bajito, porque desde que entras, así lo demandan. Hay que ser silenciosos. ¡Qué hermoso se ve! Diles que se han visto la película de Desventura. No voy a decir eso. De 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pero creo que está cerrado por lo mismo de la pandemia, ¿no? Pero aquí ya se va observando, vean, amigos. Sí, claro. Wow. Sí, está cerrado. Es una lástima. Qué hermoso está. Imagínate para una fiesta ahí, asistente. ¿Qué? Se cancelan peregrinaciones al Santo Desierto. Impresionante, amigos. Verdaderamente impresionante. Y este convento es uno de los pocos que están activos en nuestro país. Aquí tienen pues otra como capilla. Otra finca, no sé qué sea, la verdad, francamente, porque no hay nadie. Dijo mi asistente, hay que tocarle a los monjes. No, están en oración, asistente, no es válido. Ay, ya, que no salgan. Qué muchacha tan faltosa de respeto, ¿eh? Se supone que debe de haber acceso hasta las 5 de la tarde, pero cinco, por... De 7 a 5. Pero pues por la situación nada más yo creo que nos dejan entrar aquí, que se agradece, ¿eh? La verdad se agradece muchísimo que nos dejen entrar al menos aquí a estas instalaciones, porque es una maravilla. ¿No te quieres que te tome una foto ahí, Asís? No, porque estoy enojada de que no vamos a entrar al convento. Sí, tienes cara de molesta. Estoy enojada. ¿Estás molestita? Uh-huh. Así su cara real, amigos, no crean que siempre está sonriente. No, son seres de luz, no recurren a la violencia para resolver problemas o cuestionamientos civiles. Sí, pero entonces ahí dice claramente que tienes que guardar silencio, entonces a ellos no les va a importar y te van a sacar. Entonces sí, te van a agarrar así de tu manita y órale, vamos. ¿Crees? Sí. Okay. ¿Qué fue? Ah, estaba viendo que
Enano está tomando como que la selfie. ¿Algo? Sí. Entonces está bien. Sí. ¿El aire? Sí, se parece al convento donde sacaron a Ace Ventura después de ese lamentable suceso que perdió el mapache. Vean esta figura que está pues prácticamente por todo el camino hacia el convento. Es una cruz y tiene dos estrellas, ¿verdad? Pero ahora véanla al revés. A ver si checan esto, este mensaje subliminal. Ahora sí, amigos, es que me atacó un insecto. Terminamos este recorrido aquí en el Parque Nacional del Desierto del Carmen. Ahorita pues ya conocimos este convento. Muy agradable, yo me la pasé muy bien. Preguntarle a mi asistente cómo se la pasó, qué tal. Sus impresiones, vaya. La verdad estoy maravillada con este contacto al 1000% con la naturaleza, me encantó. Estoy molesta porque no nos dejaron entrar al templo. Nada, no es cierto, la verdad. Dispénsenla. La arquitectura es padrísima, sí, no, está muy padre. Cansados, muy, muy cansados. Pero no importa, le echamos otra caminada total. No venimos a disfrutar. Pues sí, la caminada es para el pueblo todavía del Carmen. ¿Eh? ¿Eh? Pues todo lo que entramos aquí hay que caminarle de regreso. Ay, no, ya un taxi, ¿no? Pero aquí no hay. Es el área de comedor. Hay que usar una aplicación, ¿no? No, muy contenta. Terminamos muy bien, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahora vamos, pues, de rebote a Tenancingo.